Todo 2021 acá en este lado. Aquello que le firmé primero son los adultos, pero estos son los 2021 pichones. Mira, vea. Parte blanco nunca vino. La flecha no vino la semana pasada. No ha venido hasta ahora. De la semana pasada, de 8 que mandé, vinieron 5 palomos. Faltan 3, la flecha y 2 pichones jovencitos. Bueno, hay que seguir batallando con los que me quedan. Me quedan 15 para competencia. Pero de los 15 o 16, algo así. Son la mayoría profesionales, que no los voy a estropear en cualquier competencia. Ahora voy a trabajar más fino con ellos para mandarlos a su carrera y que hagan lo que Dios quiera que ellos hagan. Pam, pam, pam. Ahí le di comida para que se sienten, se acuesten a dormir bien chévere hoy. Porque mañana quiero entrenar. Ya hoy entrenaron, pero mañana yo le doy su carreterazo. Ya están llenos los pichones. Aparte que va a llover afuera ya. Por eso no lo solté ahora en la tarde. Pura comida y para los dormitorios todo el mundo ahorita. Voy a cambiar las aguas que puse preparadas para ponerle agua limpia ahora. Que terminen con el agua limpia hasta mañana. Aunque ya esa es la última toma que están tomando. Y eso se acuestan a dormir ya. Y hasta mañana estos palomos ya no andan más de aquí para allá y allá para acá. Mira que bien relajados tanto ellos. Terminan de comer y se quedan satisfechos y ya se apartan de la comida, el que no quiere más, tienen los buchas, le explotan. Especialmente los 4 pichoncitos, esos últimos que traje, ahí andan en el grupo ya. Pero los estoy enseñando todavía a entrar. Hoy los puse en la gantera y entraron muy inteligentemente. Los 4 entraron por la gantera para adentro con los 2 droppers. Y lo continúan haciendo así, mañana o pasado lo suelto ya con los otros, que están dando brincos aquí alrededor ya. Estamos preparando esta semana para 100 millas. Esta semana son 100 millas, van a ir los 15, 16, eso que tengo ahí. A ver qué pasa, a ver que las palomitas vengan para atrás, es lo importante. Entonces ahí pues creo que vamos a tener después 300 millas. Ahí creo que va a ir uno, dos, tres, que son regulares que hay ahí. Y eso sí lo voy a mandar. Entonces,
Ya después no hay que estar, porque ya es la quinta carrera este domingo, que es de 100 millas, después viene la sexta, séptima y la octava de dinero. La sexta es de 300 millas, yo mando aunque sea dos para esperarlo ahí. Si vienen ese día bien y si no, pues le van a los pedidos. La séptima creo que 200 millas o 150. Y entonces la 275 de dinero del club. Entonces ahí tengo cuatro, tres o cuatro palomos para eso. Eran cinco, pero se perdieron dos. Estos pichones, los que queden aquí hasta la última carrera, van a ser palomos buenos, de verdad. Para entonces probarlos en adulta el año que viene, reprobarlos. Y lo que hagan bien en adulta, pues entonces ya saben que se quedan para cría. Pero hay que reprobarlos en adulta. Aunque hagan bien en pichones, uno no puede creer en eso. Uno tiene que volverlos a reprobar. Un par de años más volándolo en adulta aquí, a ver qué pasa. Y meterlo hasta las 500 millas de Topica un par de veces. Ya que una paloma venga un par de veces de la carrera de Topica, eso es un récord bueno para sacarle cría. ¿Ves? Aunque no haya ganado, con que regrese, es un récord bueno. Entonces seguir mezclando entre las mejores que hacen para tratar de sacar cada año mejor. ¿Ves? Este año me cogió bien apretado todo, entre la construcción del palomar este y corte pluma ese que hice, que bueno, me trabajó hasta ahora. Los palomos no están tirando pluma ni nada. Mira el negrito Juven como está leteando ahí, quiere volar ya. El negrito que saqué Juven, de Juven, aquel hijo del Juven con la hija del campeón mío. Mira. Vamos a ver si hace bien en adulta el año que viene, porque para eso es él, para las adultas del año que viene. Bueno, ya lo voy a meter para adentro ya. A organizarlo ahí en su posada, en su dormidero cada cual, porque aquí no lo voy a dejar dormir. Y tengo que venir a insertar en la madrugada, en la madrugada no, en la mañana. Yo no madrugo, yo vengo en la mañana a la hora que me pare la gana. Entonces de ahí lo llevo a entrenar ahí. Un carreteracito mañana, miércoles, más o menos para que se caliente la salita un poco, los mazos. No se le duerman los mazos. Vamos a ver qué hacen. Bueno, mi gente, esto es nada más que para saludarla a todos y seguirle dando gracias a todo el mundo por seguir apoyando mi canal Vitico Vlog. Se le aprecia, se le agradece de corazón que compartan los videos, que comenten siempre. Ya saben, aquí estamos y continuamos hacia adelante. Que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias por todos los apoyos que me dan siempre. Salud.